Derechito a Luis, somos RS Cine y en esta ocasión especial vamos a estar jugando un par de partiditas de Pokémon Online, del juego de cartas coleccionables que ya tiene la temporada de Resplandor Astral, para conseguir un par de sobrecitos, para al final del video abrir varios sobrecitos para ver qué tan lejos podemos llegar con nuestro mazo. Vamos a tratar de completar los desafíos diarios de esta ocasión. El otro día estuvimos viciando bastante, estuvimos completando 3 desafíos a la vez. Hoy vamos a ver, creo que nos queda solamente uno, creo que nos queda un solo desafío diario para empezar esta tanda de partiditas. A veces nos pueden tocar cartas malardas. A ver, tenemos que conseguir 10 cartas de evolución en juego de tipo dragón para conseguir 60 pokemonidas. Así que vamos a ir derechito al vicio con un par de versus y después vamos a jugar un par de partidas con nuestras barajas psíquicas. Si nos sale mal, vamos a tener que mejorar el mazo. Así que todo esto sirve. Acompáñanos, prepárate el mate, mirate un par de partidas mientras estás vendiendo ahí cómics en tu local y nos vemos al final del video, donde vamos a terminar abriendo un par de sobrecitos. Disfruta este viaje y acompáñanos siempre derechito al vicio.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Y arrancamos con los unboxings. Vamos a empezar con uno de los cofrecitos. Vamos a ver qué tiene este cofrecito que ofrecernos. Recuerden, cada cofre de recompensa viene con una carta. Ahí lo tenemos, una repetida. Y 5 pokepesos. A veces puede variar, pero vamos a ver si tenemos mejor suerte con el siguiente cofre. Mejor suerte para ver qué nos sale. Nos encontramos con un Marston. Y 5 pokepesos. Un Marston. Ahí lo tenemos con foil. Bastante lindo. Seguido por... A ver qué tenemos. ¿Qué tenemos en esta ocasión? ¿Qué tenemos? Una carta nueva, 5 pokepesos. Y la nueva carta es... A ver, ¿qué saldrá? Tenemos un Maractus, una Maractus feliz con descarte y contoneo y picotazo de ataque, 110 de vida. Vamos a abrir otro cofrecito más. Y en el siguiente cofre nos saldrá una repetida, una nueva. Bueno, tenemos otro Corvus Squire y 5 pokepesos más para sumar. Este Corvus Squire lo tenemos en tipo incoloro. ¡Wow! Me sirve. Sabemos que tenemos también una versión metalizada, una versión de metal. El siguiente cofre tendrá un 5 pokepesos y una nueva carta. La nueva carta es... Vamos a dar la vuelta para descubrir cuál es. Es otro Virizion. Virizion con rayo solar y sacar de apuros. Sirve el sacar de apuros porque te saca 2 cartas de descartes. Ahora, en este cofre recompensa... 5 pokepesos y otra carta rara. Otra carta rara que... ¿Cuál será? Mirá, es un Ariados. Es un Ariados Full Art con la habilidad Red de Araña. Y ahí la tenemos con su entrenadora Ninja. 110 puntos tipo oscuridad. Ahora vamos por el último cofrecito. El último cofrecito de esta tanda. También tiene una carta rara y 5 pokepesos. Y esta vez la carta que nos tocará es... Un Gengar. Hay todo el amiloide con 130 puntos de vida tipo psíquico. Ahora vamos por el sobrecito de serie, espada y escudo. En esta tanda no conseguimos muchos sobres, tenemos que jugar más, tenemos que viciar más. Tenemos que participar de los torneos para poder sacar más cartillas. Pero bueno, vamos a ver que en este sobre tenemos una energía de fuego. Crabarauler, Swobet, Ladyba, Soble, Larvesta, a ver qué más tenemos, un Marcial con golpe fluido, una Mel toda congelosa, un Narciso con golpe fluido y 2 cartas raras, la cual la primera es una Sarina Foil con 140 de vida y tenemos a Aggron con 180 de vida. Vamos a ver que no nos salieron cartas nuevas. En realidad todo el sobre fue repetido. Pero en este resplandor astral, vamos a ver que sí saldrá alguna copada. Vamos a ver, ¿nos saldrá un Arceus? ¿Nos saldrá una forma origen? A ver, tenemos una energía de trueno. Ahí tenemos 3 cartas nuevillas. Un Eevee, un Heracross. Tenemos un Scyther.
un Barboch, un Misdreavus. Me gusta el arte de Misdreavus. Kilava. Tenemos Loto Energía. Hippowdon jugando con el agua. Hipopotas jugando con su entrenador. Es un Hipopotas de Hisui. Y un Elegant de Hisui Biastro, sí. No, buenísimo. Con, a ver, con el poder astro, perfume astro tiene. 130 de ataque causa con el giro paralelo y puede causar 100 más. Si tengo una... Si descarto una energía de esta a mi mano, está buenísimo. No, ¿vieron que Lilligan de Jesús tiene el pelo cortito? El perfume astro lo que hace es que durante tu turno puedes buscar en tu baraja hasta 5 cartas de Pokémon hierba y de energía hierba, no. Está tremendo. Vamos por el siguiente sobre, a ver si sale algo tan grosso. Tenemos una energía psíquica. Tenemos, de nuevo, un Chatot. Un Ponyta tomando agua. Un Rufflet. Un Vermite. Un Growlithe de Hisui todo peludo. Un Togetic. Tenemos un Magneton. Una Ciénaga Bocazas. Y dos cartas nuevas que... Un Zamazentavi. Un Zamazentavi con el entrenador. ¡No! Tipo metal con la habilidad Escudo Recio, que causa más daño a los Bimax. Y... ¡Un Samurai de Hisui B! ¡Mirá! Y sea con el arte, con este arte tremendo. Imagínate que esto fuese un sobre original de verdad. ¡Sería tremendo! ¡Los dos en el mismo sobre, no! Este tiene el ataque Tajo Sombrío, se está al suelo. Y el otro está durísimo. Ahora vamos por el último sobre. ¡Bien! O sea, ¡wow! ¡Tremendo! Pocos sobres, mucho poder. Tenemos la energía de fuego acá, tenemos a Magnemite, tenemos a Chatot, tenemos a Togepi con toque de felicidad, un Nikit comiéndose una frutita, una Ralts, tenemos al Curry Picante Especiado, un Magneton, otra Ciénaga Bocazas, un Hoot Hoot, ahí con posición centinela, y por último, un Registeel con 130 puntos de vida tipo metal. Posta, bueno, este sobre no tenía tantas cartas nuevas, pero sí. Tres cartas muy grosas, muy geniales, me recontra sirvieron. O sea, wow. No importa cuántas cartas tengas, si te salen esas joyitas, vale la pena. Somos RCine y muchas gracias por vernos, por seguirnos. Nos vemos próximamente en otro unboxing o en otras partiditas.